El bosque primigenio es el bosque mediterráneo, vigilado desde los cielos por el águila real, ofado por el jabalí y escuchado en la inmensidad de la noche por el búho real. El bosque mediterráneo era cornocal y encinar, con arbustos, sí, pero sin influencias alóctonas, como la de los eucaliptos. Era un bosque alegre, en el que osos y lobos se podían ver desde el norte hasta el sur de la península. Y se cuenta que una ardilla podía atravesarlo saltando de rama en rama, yendo desde los Pirineos hasta llegar al estrecho de Gibraltar, sin pisar en ningún momento el suelo. Ya en tiempo de los romanos, la superficie arbórea quedaría reducida a la mitad de la original. Y más tarde, por desgracia, con las continuas guerras santas árabes y las cruzadas castellanas, se originarían una enorme cantidad de incendios que arrasarían casi por completo el bosque, dando lugar a lo que vemos hoy en día, una serie de bosquecillos aislados, los bosques islas, rodeados por completo de vastos y tristes páramos. Un saludo y nos vemos pronto, amigos.